Hola mi gente de YouTube, bienvenidos más a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos en Sibérica, que es un... Es como un... No sé cómo llamarlo. Es como... Es más o menos como el Cyberpunk, ¿vale? Va desarrollado pues casi igual. Y pues la verdad está chido, ya lo he jugado nomás así un poquito. Y dije, no, está bien pinche chido este pinche juego. La verdad me gustó, me llamó mucho la atención y quiero compartirles este aquí con ustedes. La verdad me gusta mucho, me gustó mucho la verdad. Lo jugué más o menos como un día, pero pues no diario. Jugué nada más un poco y sí me enganché y dije no, ya quiero agarrar una partida buena, quiero agarrar mi propia partida ya bien. Y pues vamos a empezar con esto, papá. La verdad está chido. Pues obviamente como vieron al inicio, pues se va a vengar, vamos a vengarnos y pues para eso vamos a necesitar crear potencia, ¿no? Vamos a empezar a crear el personaje. En esta ocasión me voy a ir por mujer, por bella mujer. Miren, el anterior, bueno, nada, hay que empezar. Mira, la carita, a ver, vamos a quedarnos pelón, ¿no se puede acercar? No, no se puede acercar. La carita, vamos a... Ok, esa me gusta. Esa no. Esa no. Esa no, está muy chiquita. Muy... no sé qué. Mira, me gusta esta. Ok, me voy a quedar por esta en color de piel. Una negra. A ver, negra. ¡Hala! Mira, vamos a dejarnos... No, ni tan blanca, cabrón. ¿Te parece amarilla? No. Vamos a quedarnos por esta media cafecita, ¿no? Color canela. Maravilloso. En pelo, pinches pelos están bien feos, la verdad. No me gusta ninguno casi. Ese, pues mira, está bien pinche feo. Lo único que me gusta más o menos es esta. Pues yo me voy a quedar con esta. Oh, no más, ¿esta qué, cabrón? Está bien feo. Esta se ve bien fea también. Ya tampoco. Me hubiera gustado que quedaría como una de colita normal, ¿no? Con pelo medio largo. Vamos a quedarnos con este. Con este pelo. Pelo rojo. Mira, vamos a ponernos pelo morado. ¿Por qué? Pues porque me gusta el morado. Y está chido. Está Vegas. Azulito. Morado. Mira, así al azar. No, ya lo tengo todo tipo. Nombre. En esta ocasión nos vamos a poner Jazz, porque se preguntarán por qué Jazz. Sino porque al juntar todo mi nombre y apellido, forma la palabra Jazz, ¿no? Las iniciales de mi nombre y de mis apellidos forma la palabra Jazz. De hecho me iba a poner Jazz desde un principio en mi canal, pero dije, no, pues a lo mejor y me van a estar confundiendo mucho con si soy mujer. De hecho, cuando jugaba, me ponía Jazz y decían, no, pues que soy, si soy mujer y todo eso. Me decían así, pues, ay, que no sé qué tanto, que una mujer que juega bien. Y yo es como de, güey, soy hombre. Pero bueno, vamos a dejarnos como Jazz y, pues, obviamente el 6-6, ¿no? Pinche satánico, cabrón. 6-6-0-7, ok, ¿por qué? No sé, vamos a dejarla así. Vamos a, hijo de su madre. Vamos a dejarlo así ya, vale. Ok, nombre Jazz6607. Vamos a dejarlo así, Jazz. Y hombre o mujer, no, mujer, ya, ahí está. El pelo está bien, la cara está bien, color de piel también, pelo muy bien. Ok, vamos a todo listo y vamos a empezar con este jueguito. Que pues la verdad está chido y quiero empezar. Ok, ah, maldita sea, la cabeza me está matando. Ok, continuamos. Este lugar es un estercolero, pero según el navegador la dirección es la correcta. Ok, continuamos. La oficina puede estar muy lejos, solo necesito encontrar la entrada. Ok, miren, aquí está todo de cómo se ve la pantalla. Yo a impresiones dije, ah chinga, qué chingados es esto. Como que hay muchos, pues hay muchas cosas, ¿no? En la pantalla. Está chido, aquí básicamente tienes el inventario. Puedes tener un arma en mano y esta cosa de aquí que parece como una mochilita.
puedes tener lo que es, ay, perdón, puedes tener lo que son vidas, ¿no? Como salud, vendas, por decirlo así, pero no son vendas, sino que hay caramelos que te suben vida, etcétera. Y pues ya aquí unos anteojos. La verdad, los anteojos no los he conseguido, pero pues después lo voy a conseguir. Y tienes pues estos inventarios que son 2, 4, 6, 8, 10. 10 espacios para tu inventario y después pues hay más, ¿no? Pero se tienen que desbloquear. Y también hay para mascotas, cabrón. Puedes tener una mascota. Está chido, está chido. Y aquí tienes que subir el nivel para poder aumentar tus cibermódulos, ¿no? Por ejemplo, de fuerza y toda la cosa. Aquí hasta nivel 18 se desbloquea otra habilidad que puedes usar. Aquí pues hay diferentes habilidades, ¿no? Y todo eso. Y pues está chido. Y aquí que, pues básicamente aquí es puras habilidades. Y ya aquí, pues ya. Me gustó mucho eso de que puedes tener mascota. Pero no sé si ya ahorita o después en una futura actualización. ¿Y qué más? Aquí pues pegas, obviamente. Y mira, y los gráficos la verdad están, pues están bien. Me gusta, se hace la sombrita, nada más que luego se me traba porque pues el teléfono ya está viejito. Pero está bueno, está bueno. Y lo malo es que no puede correr mucho. Nada más corres así, pero pues, se puede. Y está chido, la verdad, aquí como ves, aquí en esta cosa tienes para hacer otras tres, pero no sé. Están bloqueadas, no sé si tengo que subir ese nivel para después desbloquearlas, pero pues, después lo vamos a averiguar. Está bastante chido, me gusta. Está Vegas, vamos a echarnos una primera peleita. ¿Qué es eso? Que pues, estoy aquí, güey, nomás. Quedó la cabeza, quiero un paracetamol. Estoy buscando la oficina de Macana Biotech. Ok, hemos hablado con todo. Largo de aquí, no me quiere. Déjame entrar y todo irá bien. Es que estamos mamadísimas, cabrón. Estamos mamadísimas. Que con un golpe, mira. Mamashki. De mis casillas. Alguien saldrá malpareado. Quiere putazos. Mientras él me quita 3, yo quito 7. Estoy mamadísima. Mira, aquí, ok, nos dan esa, a recoger todo y colocar todo, ¿no? Vamos a recoger todo y nos vamos a inventario y ahora tenemos una manopla. Está chida. Y vamos a hacer, ¿cuánto hacíamos? No me acuerdo cuánto hacíamos, creo hacíamos 10, creo me parece, o 11 con manopla. A ver, y aquí pues básicamente puedes ir así por este pequeño mapita y puedes encontrar varias cosas. Por ejemplo, aquí hay como cajitas. Mira, estos azules son créditos, como si fuera dinero del juego. Ajá, dinero que ahí puedes hacer. Y está chido, es que hay varias cosas que quiero enseñarles. Vamos a recoger ya todo y después vamos a enseñarles bastante rápido lo que se viene. Ok, aquí esto para allá abajo no hay nada porque anteriormente ya lo he jugado. Así que pues mira, aquí pim pam, nos vamos por acá. Por acá, mira, aquí es otro. Puedo buscar y a veces hay cosas. Necesito encontrar varias cosas, porque después, mira, está bastante potente. Te dan cosas para poder mejorar lo que es tu casa o algo así. También tienes casa, güey, tienes casa propia. Está chido. ¿Y tú quién eres? Porque pues yo te he dejado entrar, porque me lo eché, cabrón, me lo eché. Te refieres a ese tipo de la puerta, parece que está, ¿qué? Echando una siesta para siempre, ¿eh? Oh, en fin, te arrepentirás. Sí. Huevos. 3 contra 1, ¿eh? Mira nomás, papá. 3 contra 1. Hago 9. Hago 9 de daño. De 7. Mira, estas son las vidas, ¿eh? Vamos a recoger todo. Recogemos todo y recogemos todo. Tenemos un bat. Mira, aquí, si le das doble clic, se te va a colocar automáticamente al inventario. Y pues aquí igualmente, si quieres cambiar. Pues así, ¿no? Está chido. Vamos a irnos con la manopla o vamos con el bat ya para acabarlo. Y así te vas por acá, pim pam pum, vas por acá, si no hay nada de para poder esconder, no, buscar, perdón.
ya ni vi qué decía. Mierda. Bueno, ni modos. Aquí ya no hay nada, así que pues vamos a entrar. Está chido, está muy, pero que muy chido. Me gusta mucho este. Las Vegas. Ok, aquí sí se va a tardar algo porque allí aparece un men y dice un chingo de cosas, la verdad, así que pues mira, vamos a hacerlo rápido. Vamos a acabar esto rápido para poder estar ya con el ese men, porque sí te dicen bastantes cosas. Yo cuando lo jugué aquí, pues nada más estaba dándole para que ya se pasara todo lo que estaban hablando. Vengo por acá y aquí me tengo que ir a la derecha. Ya mira, vamos a agarrar este, que es un cofre. Vamos a ver qué hay. A ver si hay algo. Ok, dinerito, bastante bien. Y aquí pues me va a aparecer el S-Men que dice, ah, que dónde estás, que no sé qué tanto. Y me va a empezar a decir, ahí está ese. Dice, ¿y tú quién eres? ¿Cómo has logrado entrar? ¡Qué maravilla! ¿Ha fusionado? Pues claro, fue lo que fusionó. ¿Por qué no iba a funcionar? Ok, espera, yo te conozco. Eres el director general de esa empresa, Kai. Kai Paxman. Sí, yo seré que tendrá la suerte de poder asistir a mi revolución científica. Científico loco, Pero no sabía, no habías muerto, salió en todas las partes, tu compañía quebró. Así que te volaste la tapa de los sesos. ¿Qué pedo? ¿Se echó un pinche balazo? ¿Que me pegué un tiro? No, nena. Dame un segundo, voy a conectarme a la red. Espera, estamos en 2084. Pero eso es... ¿podrías explicarme por qué no estoy hablando con un fantasma? Porque estoy hablando con un fantasma, perdón. Es un holograma. Ah, y encima te haces la víctima. La víctima, pinche vieja. Soy yo quien acaba de entrar, el que está... ¿Qué pedo? Soy yo quien acaba de enterarse que estaba muerto. O sea, ¿cómo? ¿Se volvió pinche Electro? ¿Qué chingados? Vale, hace 5 años te instalaron un chip. Ok, lo que estaba diciendo al inicio. En la cabeza que te salvó la vida. ¿Verdad? Sí, güey. Pues bien, pues resulta que dentro de ese chip había otra conciencia, la mía. Era una copia de seguridad de recambio. Ahora, ¿te imaginas que si se pudiera hacer eso en pues, pinches años? No manches, estaría loco, ¿no? Híjole. Y según parece, esta copia de mi conciencia debió activarse tras la muerte de mi yo real. Ok, eso nunca lo había visto. O sea, lo pasaba rápido más para seguir jugando. ¡Oh, wow! No me digas. Ahora haz el maldito favor de salir de mi pinche cabeza. Perdón. Bueno, ya me voy a calmar. Ok. ¿Qué más? Lo bueno que estoy solo, porque si estuviera... si hubiera personas, no grito. Pero bueno. Pues me temo que voy a tener que negarme, obviamente. Verás, este chip es el único motivo por el que sigues con vida. Ok, pues sí, ¿no? Vas a tener que verlo para siempre. Ah, nomás, va a estar ahí en todos lados, güey. Vaya. Verás, este chip es el único motivo por el que sigues viva. Ah, ok. Y eso significa que tienes una deuda conmigo. Mira. Pues se entiende, ¿no? Se entiende. O sea, gracias a él, por su pinche chip de él, yo estoy viva. Está bien. Pues está bien, no me espíes en el baño cuando vaya a miar. Pero bueno. A ver, tío. Mi cabeza no es un hotel para millonarios. ¿Estamos? O sea, si eres millonario... No, ¿verdad? Soy pobre yo, cabrón. Créeme, yo también prefería estar dentro de mi propia cabeza, ¿ok? Trabajas a sueldo, ¿verdad? Bien. Pues quiero contratarte. Cumple con el encargo que voy a encontrarte. Cumple con el encargo que voy a encomendarte. Y saldré de tu cabeza. Y además te pagaré más créditos de los que puedes contar. ¿Tenemos un trato? Ah, no dice eso, pero pues queda mejor, ¿no?
contrato hecho. ¿En qué consiste ese encargo? A matar, baby. Aquí no. Ya has atraído suficiente la atención. Mi apartamento secreto está aquí al lado. Aparte de mí, nadie más lo conoce, así que ahí estaremos a salvo. Puta madre, no es mi casa. Es su casa que se volvió mi casa. Pero pues como estamos en la misma cabeza, es nuestra casa. Está bien, está bien. Ve allá y hablaremos cuando llegues, ok, muy bien. Aquí básicamente ya no hay nada, la verdad, ya chequeé anteriormente y pues no hay nada, cabrón, no hay nada. Y aquí están estos polis que... Ah, no, no son polis. Bueno, ¿le abro? Hay alguien atrás de la puerta, he buscado una salida. Ok, no se puede. Pues ya sabía. Vamos a irnos por acá. Y aquí sí que habían cositas, o no me acuerdo. No, pues no había cosas. Y ya aquí pues nos vamos a la Verge. Y aquí está el mapa, nada más que aún no me deja interpretar bien. Aquí, apartamento. Ok, pues tu apartamento. Ir. Me gusta esta escena porque se conduce solo y aparte también puedes conducir tú. Aplastas, como dice, piloto automático desactivado. Le das en auto, piloto automático activado. Y ya ahí te vas a tomar agua o vas al baño o vas por unas palomitas en lo que conduces para ti. Está chido este, me gustó. Igual aquí puedes acelerar más rápido para que llegues más rápido a tu destino. Ahí en la parte derecha, en la esquina superior, pues aparecen los segundos para llegar. Ok, ¿qué lugar tan acogedor? ¿Todos los millonarios viven así o eres tú el rarito? Pues ni está tan grande, güey. Aparte está bien pinche deshecho todo. En este apartamento encontrarás todo lo que necesitas. Discreción incluida. Si nadie en su sano juicio quería vivir en este semejante... Ok. Me alegro que te guste. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Este lugar no figura en mi testamento. Así que considera lo tuyo a partir de ahora. Ok, me lo dio. Pero como estás en mi cabeza, pues sigue siendo tuyo, güey. O sea, no chingues. Eso significa que tendré que quedarme aquí durante una temporada. Recuerdo que antes has mencionado algo sobre un encargo. ¿Qué necesitas que haga exactamente? Verás, la situación es la siguiente. Según las noticias que se difundieron, me pegué un tiro después de que mi empresa quebrara, ¿verdad? Pues dice ella, ¿no? Pues hay dos problemas con eso. En primer lugar, es imposible que mi negocio fuera un pique, que quebrara. Y que aunque eso fuera cierto, jamás me habría suicidado. Pues no manches, es millonario, tiene todo. ¿Para qué se suicida? Bueno, también, no, pues no sé, tenía problemas, pero dice que alguien no se suicidó. Fue un atentado, entonces. En otras palabras, todo esto apesta a encubrimiento. Alguien destruyó mi trabajo y me asesinó. Así que ahora quiero contratarte, perdón, para descubrir quién es el culpable. Ok. Dices que eres una copia de ti mismo de hace 5 años, ¿verdad? Bueno, en 5 años puede pasar muchas cosas y simplemente te volviste majara. Créeme, siempre he sido una persona muy equilibrada, o al menos hasta el momento. Descubre qué pasó y sabré recompensarte generosamente. Uy, 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 aguas. Lo suficiente para que jamás tengas que volver a trabajar a sueldo. O sea, que lo va a volver rica. Ten, mija, pa tu coche. Ten, mija, pa tus zapatillas, pa tu vestidito. Para que comas bien. Y saldré de tu cabeza para siempre. Trato hecho. Y si me niego, pues te maten, ¿no? Me imagino. Hacen puto. Estoy adentro de tu cabeza, puedo ayudarte, pero también puedo convertir tu vida en un auténtico infierno. Tú haz lo que te pido y luego cada uno podrá seguir por su lado.
Ok, me parece bien. Algo me dice que no tengo elección. Sí. ¿Por dónde empiezo? Primero necesitamos este ordenador. Repáralo. Supongo que las piezas estarán en el armario de al lado. Ok. Subes el nivel. Ok, tengo que ir. Experiencia 100. Ok. Está chida mi casa. Coger todo y vamos. Ah, aquí. Vamos a reparar todo. Ok. Y ensamblar. Ok, vamos a. Ya reparamos. Mira, pinche. No más. Todo gaming, ¿eh? Vamos a ser youtubers, cabrón. Ah, no. Streamers. No está mal, no está mal. No más, pinche. Versus. Pinche combo de NASA, cabrón. Con lo bien que se está dando todo esto, podrás dejar tu trabajo actual y dedicarte a la administración de sistemas. Lástima que seas una proyección y no pueda darte un buen puñetazo en la plena cara. Uy, está potente. Sí, tengo mucha suerte de estar muerto. Es un holograma. No eres de esta ciudad y sin un documento de identidad, perdón, no podrás conseguir nada de forma legal. Por suerte, en rincones más oscuros de la red se oculta un tipo que la gente que podrá echarte la mano. Ok, usa el ordenador para comunicarte con Sombra. Está chido, Sombra, ¿eh? Es un grupo de hackers que te puede conseguir acceso al mercado negro. Uy, uy, uy. Seguro que si le haces unos trabajitos, sabrán recompensártelo. Muy bien. Y ya, pues aquí usaremos. Pues todo esto, vamos a buscar a Sombra, chat con Sombra, vamos a conectar. Y aquí otra vez dice un chingo. Tengo una GoPro para usar y llamar a donde te hicieron. He dicho que podrías ayudarme. Nosotros no ayudamos a nadie. Si tú haces algo por nosotros te haremos algo por ti. Algo sencillo, lo pillas a huevo. Más claro que el agua. Trabajas al suelo, bien, veamos que eres capaz. Tenemos ojos a todas partes para ayudarte. Que tengas una experiencia. Ok, tenemos acceso al mercado negro donde puedas comprar todo el tipo que equipamiento útil. Experiencia que tengas, más objetos serán disponibles en el mercado negro. Bien, ¿qué necesitas? Tendrás que operar un arma antes para que no valga más como una chatarra. Una armita, de acuerdo. Tenemos una solución de reparación gratis. Ok. Mira, aquí está, comprar. Y ya lo tenemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y pues ya aquí, pues básicamente vamos a estar construyéndolo, ¿no? Para poder regenerar las armas que tengamos. Así pues no tengamos que comprar más armas. Y pues así básicamente es este juego. O sea, tiene modo historia y está chido. Y mira, si nos vamos por acá, vamos a conducir y aquí tenemos el mapa. Aún no se me han actualizado varias cosas, pero puedo irme a diferentes zonas para poder conseguir más materiales. Y está chido. Aquí te dan pues las identificaciones y todo eso. Y también hay un club de putas. Ay, qué mamón. Pero bueno, está chido. Aquí que es. Ok, las misiones que tengo que hacer. Y estos son lo que me va a dar de créditos y componentes. Aquí pues es la tienda. Aquí tenemos una garra de callejero que cuesta 10 de estas monedas que son difíciles de conseguir. Bueno, la verdad no he conseguido ninguna, pero me imagino que se pueden conseguir. Y si no, pues solamente comprándolos. Yo creo que sí se pueden conseguir, pero pues, no tan fácil, ¿no? Y aquí tenemos otra. Esta se ve potente. Equipo, te dan armas al azar de todas esas. Te puede tocar una de esas. Y ropa, también ropa potente. Ropa chida, ropa cool, ropa Vegas. Aquí tenemos para comprar 25 Hypercoins, 47 pesos mexicanos. Está carito, ¿eh? Créditos, 24 pesos mexicanos me dan 1850 de créditos, que es como dinero pues del juego. No, ese está bien.
Te dan muchos por 24 pesos, ¿eh? Está chido. Aquí pues te dan más paquetes y todo eso. Ok. Ah, mira, vamos a abrir este. Ok. ¿Te imaginas que me va tocando un arma? Estaría bien chido. Bueno, pues ni modo. Pues thank yous. Ok. Y aquí pues los buzones de lo que te dan. Y pues así, está chido, la verdad, me gusta mucho. Ya después voy a estar pasándolo a más tiempo. Pues así para, pues para hacerlo pues mejor, ¿no? Vamos a volver. Y déjame en los comentarios qué opinas, si te gustó. Ah, espérate, aguanta. Creo por acá tengo. A ver. Mira, tengo créditos. Pero es que ya no me deja, ya no tengo más. Ah, tengo pizza también, tengo pizzas. No, pues no. Mira cómo chingados consigo eso. Ah, aquí te dan todo, qué baboso. Pero solamente es el armazón. ¿Dónde voy a conseguir sacar las partes? Ok. No somos la ONG. Puedes ir a Cyberhunt para conseguir los componentes. Una banda de cada que instalarse ahí. Se dedican a revender piezas de, ok, robadas que tengan un resultado útil. Además, esos idiotas son un verdadero fastidio. Conseguir experiencia para cada de esos tipos que te encargues. ¿Y cómo se supone que puede hacerlo? Mi arma sigue sin funcionar. ¿Te parece eso? Seamos problema mu no es nuestro problema, nuestro. Ok. De los. Ok. Y aquí ya me dieron las piezas, ¿eh? Ok, vamos a retirarlas todas para poder hacer el arma. Ahí está. No, me faltan una y dos. Puta madre, entonces. Ah, mira, pues ya aquí tengo que ir por el coche. Sí, mira, aquí ya me subo y conducimos y ya. Aquí nos vamos para acá. A ir. Aquí es como si fuera pues un mercadito, un mercadito. Vamos a ir a comprar un arma con un men que vende armas, obviamente. Mira aquí como pueden ver, hacia 37 y vamos a acelerarle para poder llegar más rápido. Está chido, está Vegas. Y pues así, básicamente ya te puedes ir más rápido, ¿no? Pero si no quieres, pues lo puedes omitir o automático. En este caso, pues ya llegamos, así que pues mira, comida. Mira, unos camarones. Y ya. Y también aquí es online, cabrón. Es online. Mira, aquí puedes retirar. No, perdón, puedes meter créditos. Ok, hola Jazz. Muchas thank yous. Vamos a depositar eso. Y ya ahí pues se me suman a mi cuenta de créditos. Aquí igual puedo comprar pues comida y todo eso, ¿no? Pero pues no voy a comprar nada. Y aquí en esta ocasión nos vamos por acá. Hay un casino que después voy a poder entrar. Y aquí está el de las armas. Te doy la bienvenida a mi humilde establecimiento. Puedo ofrecerte más de 100 métodos para resolver tus problemas. Siempre y cuando tengas los suficientes créditos para pagarlos, claro. Esperaba conseguir algo gratis. Ok, por favor. No, no, no. No, 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 no. Otra vez, no. Dile a tus amigos que si tengo que conseguir regalándolo armas al primer que pasa, me veré obligado a cerrar el chiringuito. Ok, no dar un. Les pedí un favorcillo y ahora estoy en deuda con ellos de por vida. Vale, te daré algo, pero no vuelvas a venir por aquí con los bolsillos vacíos. Ok, y aquí ya me dio una armita. Comprar con cero créditos. Aquí te dan una escopeta, ¿eh? Luego me la voy a comprar y vamos a matar a esos mens. Y ya.
Ya, aquí está. Mata a cinco robadores en las ciberfavelas, en las ciudades. Mira, y es que entra gente. Ahí hay gente. Lo malo es que no se puede interactuar. No puede decir, hola, bro, cómeme un huevo. No puede decir nada, pero espero después decir eso, ¿no? Nos vamos y ya. Aquí se establece todo. Aquí obviamente me tengo que ir para allá. Y ya aquí un pinche PvP, perro. Un PvP. Ahí me imagino que es con gente ya real, ¿no? Pero quién sabe. Y ya pues hay varias cosas. Una de carreras. Necesito tener nivel, pues. Y aquí más abajo. Aquí está la cárcel. Que aquí ha de estar macizos. Pero bueno. Está Vegas. No sé, la verdad me gusta mucho, me gustó mucho y ya lo quería probar así bien, quería grabarlo para ustedes y pues decirles, no, pues miren, a tope, hoy vengo con todo y pues así. Y pues déjame en los comentarios si qué opinas de este juego, si te gustó, si te entretuvo, si quieres que siga subiendo esto, si no, pues nada más lo voy a usar para mi consumo personal porque pues está chido y así. La verdad está chido, darle una oportunidad al juego, la verdad no te va a decepcionar, pues está chido. Y así pues comienza otra historia más. Vamos a ver qué pex con su historia de este. Y pues está chido, está chido. Y pues tú ya sabes que suscríbete, déjame un like, comenta qué tal te pareció y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, baby. I'm eating fun dip right now. Not giving a fuck.